¡Madre mía! ¡Ey, pollito! ¡Acá liar, pollito! ¡Madre mía! ¡Pedazo de intro! ¡Pedazo de introducción, tío! Es que me ha puesto los pelos de punta, tío. Yo es que no lloro porque no puedo, tío, porque me está dando la luz de la lámpara. Pero es que es impresionante. O sea, pedazo de opening más brutal, chaval. Hay partidazo entre el Inazuma, el Instituto Raimon, del Inazuma Eleven Go contra el Inazuma Japón. Luego hemos visto a todos los personajes que han pasado por aquí por Inazuma Eleven. Pero bueno, se me importa. Muy buenas a todos, que soy Gavilán. Bienvenidos al canal de Gavi, donde ya sabéis que la variedad se está a gusto. Y bienvenidos al nuevo Let's Play. Bienvenidos a Inazuma Eleven Go Striker 2013. Y bienvenidos al nuevo Inazuma Eleven Striker. Ya hemos jugado los dos primeros y ahora nos toca este. Nos toca este, que tenía muchas ganas de jugar. Vamos a elegir nuestra partida. Estás como siempre. Vamos a poner Inazuma Gavi. Inazuma Gavi, ¿vale? Ok, ya está. Inazuma Gavi. Vamos a coger a JP o a Fei. Es que a mí Fei también me encanta. Este, que se parece a mí. El de la prehistoria. No me importa mucho. A ver, a mí esto no es algo que me mate la conciencia, ¿sabes? Oh, no, me he elegido a JP o a Arion o a Mark. Ahí está, hablando de Mark. Aquí está. Explicando lo que es un poquito el tutorial, cómo va el juego y todo eso. Y es muy bueno este juego. He estado viendo ajustes y eso. Y bueno, chicos, aquí tenemos para jugar online, me parece que era. Aquí podemos jugar online. ¿Verdad? Que este juego se puede jugar online. Madre mía. Yo prefiero jugar online cuando nos hayamos pasado el juego. Cuando tengamos un equipo bueno, ¿vale? Porque si no, me follan, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos la sede del club, en la que se va a desarrollar la historia. Aquí está Arion. Sí, sí, explícame, porque yo ya me lo sé todo. Lo siento, Arion, pero es que, ¿qué quieres que le haga bonito, mi rey? Buah, cuántas ganas tengo de jugar a este juego yo, tío. Pero inmensas, tío. Juan Lee, aquí tenemos a Hitor, a Eugene, a Lucien. Pues bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Madre mía, chaval. Tiene que haber un montón de equipos. Vale, esto es para... Vamos a ver el equipo que tenemos. Tanto en el banquillo como... Vale, perdón. Para tenerlo ya ahí bien hecho, tampoco. Aquí tampoco es. En el tercero. Aquí. Vale. Aquí tenemos el equipo, ¿no? Pues muy bien. Le damos aquí. Y bueno, aquí te... No me gusta. Y ya de aquí tampoco, tío. Es mejor poner a Roma aquí, claro. Así está mejor. Vale, pues Lucien, Eugene, Subaru, Wanda y estos dos, que en cuanto pueda fichar, me los voy a quitar de encima, claramente. Pues vale, tenemos a estos dos jugadores, bien. Y me los voy a quitar de encima cuando pueda, porque encima que se fueron. ¡Hala! Esta es la bola. Esta bola que veis aquí es la de la Academia Alius. No, la de, no, esta es la del tiempo. Esta es la del tiempo, ¿no? Sí. La Academia de Luis era como reja. Y vamos a ir a la caravana en Inazuma. Aquí tenemos diferentes mapas. Dios. Cómo mola, ¿no? Ah, este nivel fácil, nivel difícil. Vale. Pues vamos a este. Vamos a ver el mapita. No sé cómo será, la verdad. Tengo curiosidad. ¿Os imagináis que podemos andar como en... La olla de Karen. Estadio de Fútbol Frontier. Qué bueno. Hala, hala, hala. Ya decía yo que me lo pintaban todo muy bonito. Ojalá pudiéramos manejarnos como en el Inazuma Eleven, ¿no? De ese. Estaría muy bien. Bueno, pues parece que tenemos que avanzar hasta más Esteban, ¿no? ¿Hola? Ah, vale. Vamos a jugar el primer partido. Supongo que será contra el Raimon. El que no es el Raimon de la primera serie de Inazuma. Supongo, ¿eh? Ahí está la alineación, muy bien. Poco más que ver. ¡Ja! El Instituto Raimon.
En efectivo, nos enfrentamos al Raymond de Marc Evan, que ganó el Football Frontier. Ahí está, Sergio Hawk. Muy bien, ahí está. Balón para Víctor Blake, que comienza el partido. Muy bien, balón para el medio del campo para Ricardo. Están gustando órdenes desde la portería. Arión, vámonos Arión, toca un poquito. Gaby para Wan Li, está dando en la defensa de los dos. Vámonos, que bien JP, mira de JP cómo se mete aquí. Que esto no se le ve. ¡Hala, Nasan! Un poquito bruto ahí. Ven aquí, Nasan. No se la hemos podido quitar. Muy bien, Michael. Te vas solo. Que viene Jack. Vamos a ver, lo hacemos. ¡Cascabel! Sí, Cascabel, ¿no? ¡Cascabel! Ahí estamos. ¡Mano mágica de Marc Evan! ¡Bum! ¡Imposible! ¿Primer gol? ¿En serio? ¿Así de gol? Pues ahí está, Cascabel como lo celebra. Si os fijáis, el campo es más ancho, más amplio que en donde más o menos debe estar ahí, que es normal. Yo lo veo así, vamos. Vamos a ver aquí. Quítasela, Arion. Pues ya está, hasta luego. ¿No me veías? Pues ahora sí me ves. Ahí está, de nuevo Michael para Víctor Blake. O como la pide Víctor Blake. Vamos a ver, vamos a hacer esta super técnica que me encanta. Porque me encanta. ¡Bum! Estocada mortal era, no me acuerdo. No, estocada era el primer. Ese, no me acuerdo. Segundo gol del partido, muy bien también. 2-0. Porque no me acuerdo, porque me está viendo en National Level Go, que ven Stone en japonés. Y claro, las super técnicas tienen un nombre diferente, subtituladas. Las dicen como quieran en japonés y no sé. Y son diferentes nombres. Y hace más que no me ve en National Level Go. Tornado el juego de Acid Blade. Vamos a hacer una barrera de. No, para la ardiente. Ahí está. ¿Ah? ¡Cómo mola la animación, chaval! ¡Qué bueno! Tira para adelante. Michael toca de primera para Arion, que va a la banda. Ahí está Aitor. ¡Oh! Cambia de jugador. Muy buena esa. Ahí está Roma. ¡Muy bien! Te disparo, me encanta. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, joder. No me acuerdo, tío. No la paran, yo, coño. Joder, tío. Me da una rabia. Muy buena gol de Roma. 3-0, vamos ganando. Minuto 12 de la primera parte. 3 goles. 3 disparos, 3 goles. Me equivoco. Está el balón para Arion. La toca. Wan Li para JP. Está JP, como se mete ahí. Y vamos a tirar desde aquí porque JP solo tiene una super técnica ahora mismo de disparo, que es esta. No sé si este era el santo o no. Salto en gan. ¡Oh! ¡Hala! ¡La podemos combinar! Me parece que la podíamos combinar. Me parece, llámame loco, pero me parece que la podíamos combinar. Ahí está, Ace Blade. Madre mía, ¿cómo se va de ellos? También se va del maestro. Muy bien, Gaby. Me escondo en lo más hondo. Me llevo la pelota porque era muy lento. Ahora no la quitas más. Ahora un nuevo rápido. Está, no te la quita. Hace Blade. De ahí Wan Li. Tornado de fuego. Nivel 2, vamos. Vamos a hacer un. Esta super técnica me encanta. Es brutal. Míralo. Que me parece que se la enseñó David Kevan, el abuelo de Mark. O sea, una super técnica que vale oro. Está muy bien.
Vamos a hacer un... ¿No lo vais a decir vosotros? Al ritmo de la música, ¡Pentagrama! Ahí estamos. Vamos a ver si te la paras más. ¡Modo mágica! Vale, sí, va bien. ¡Se la para! ¡Muy bien! ¡Se paró con esa mano mágica y pentagrama! ¡Pues porque está ahí! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡La gran muralla! ¡Ahí está! ¿Qué, ¿a dónde iba? ¿Dónde iba? ¡Muy buena! ¡Ahí está! ¡A ver! La toca ahí para Michael, a la banda, para Arion. Vamos a ver, Arion, que va a ser esta super técnica. Que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Me la puedo estudiar. Pero es que hace tiempo que no. ¡Vale, está mano! ¡Celestial! Imposible, no la para. Ya no le quedan puntos de técnica más. Lo siento, tío, lo siento. Bueno, estamos viendo que el capitán es Arion. Cuando en el anime al principio era Ricardo. Y al final acabó siendo Arion. Tócala, la tocamos. Muy bien. Qué bueno el cambio de banda. Muy bien, se va desde ahí. Tocamos un poco el balón. Hemos puesto un poco de pausa. Cambia la banda. Muy buena esa. Muy buena, chiqui. Oh, este centro. ¡Ojo! Pase puro del instituto. Madre mía. Ojo, ojo, pase puro contra pase puro. Muy bien. Ahora me toca a mí. Ahí está Marteban. Paladón. Que pone el primer toque, ahí está el Steve, se la quita a D. Wow, como nos ponen las pilas. Madre mía, cómo se la quitamos, cómo aparece una orca de la nada. Muy buena, muy buena. ¡No! Que me había salido bien la jugada, chiqui. 5-0 en la primera parte. Está muy bien el partido. 12 super técnicas hemos usado y ellos han usado 9. 7 disparos, ellos 2. Bien, bien, bien. Vamos a hacer cambios. Lucien, vas a salir por... Sí, por... Michael. Y aquí vamos a poner a Eugene. De lateral por ti. Esta poner a jugar Wanda por Wanda. Y ya está, poco más que hacer. Es para que jueguen un poquito todos. Los otros dos no les saco. Porque son unos traidores. Me caen mal. Son muy traidores. Porque nada más empezaron a sumar el Lord Go. Se fueron del equipo porque tenían miedo. Preferían los estudios. Ellos jugaban al fútbol por los estudios, ¿no? Les daban mejores notas. Entonces, pues por eso mismo no vais a jugar. En cuanto acabemos con este Raimond, quita... oh, nos lo ha quitado Jim. ¡Una bobina! ¡Cocona cometa! ¡Muy buena, Arion! ¡Arion! ¡Ahí estamos! ¡Mira, pues toma! ¡Mano mágica! Imposible, yo creo que no la para, vamos. No, no la para. Sexto gol. Vamos camino de hacer como con Alemania. Como Alemania con Brasil. Minuto 3, ojo a Axel Blade, que quiere tirar. Va a tirar, de hecho. Tornado de fuego. Vamos a hacer una parada ardiente. La para Sangu Han. Bueno, saque en cortito, Vamos para ver que nos la quita el Steve. No, que no tire, primo, que no tire. ¡Vamos, Gaby! ¡Joder, Gaby! ¿Cómo llega ahí para salvarnos? ¡Calma! ¡Calma! ¡No te preocupes! ¡Que me voy! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Gaby!
abrir, ahí está. Vámonos al contraataque, en plan. Ahí está. Toma. ¡Toma! ¡Boom! Mano, mira, qué buena la jugada. Ahí está la para más, se va un minuto 10. No pilla, Cham. No, como una idea, pues te ponemos una bomba aquí muy rica. ¡Boom! Bueno, aquí se acerca más, pero está ahí tu balbonda, que se vuelve loco. Se va volando. Qué buenas son las animaciones. Bueno, aquí llegó la hora de Lucien Dark. ¿Qué vas a hacer, Lucien? Pues aquí lo tienes. ¡Ojo! ¡Mano mágica Plus! Tampoco la puedo parar. 7-0, ¿cómo lo celebra? Estas animaciones no las he visto nunca. Se ve que son exclusivas. Vale, Astro Play está cabreado, no quiere palmar. Quiere meter un gol y tiene la espinita ahí. Pero bueno, alguien es capaz de hacer algo a mi parada ardiente. Parada ardiente. Muy buena esa. Saca la banda. Comisario que llega. ¡Ah, qué pena! Queda la mitad de partido. 15 minutos. Muy buena. Vamos a Jin, quítala que viene a Jin. Pentagrama. Tiramos desde aquí a ver si podemos combinar el disparo. Pues no podemos combinarlo. ¡Mano! ¡Celestial! ¡Se la para! ¡No la quita más! ¡Oh, pobre Gary! ¿Qué va a hacer aquí? Ahí, ¿cómo se va Timmy? Timmy me hace un montón de gracia, ¿eh? Es, no sé, súper mono. Porque es Kaibo y luego tiene la coleta, ¿sabes? Otra faltada, venga, vale. Madre mía. Vámonos al contraataque. Buah, imposible, no cargaba la supertécnica. ¡Tu balbonda! Nada. ¡Tornado de fuego! Voy a hacer una esta supertécnica para que la veáis. ¡Barrera de Gaia! ¡Muy buena, Changus! La portería vacía. O sea, súper segura está contigo. Me encanta. No la quita, voy a ver si vamos viendo tiempo. ¡El muro! ¡Quítasela, Tubaru! Mola un montón este juego, es que mola un montón. Ahí está, Víctor. Nada de nada. Nada de decir, nada de mí, una brisa sin aire. Soy yo. Ahí está, remate acrobático. No va a hacer nada porque tenemos a Changus en portería. Que va a hacer una parada ardiente más. Ahí está. Muy buena, Changus. Vámonos. Llévatela. Lucian. ¿Vais a ver esta super técnica? ¿Qué es? ¡Pingüino Emperador 7! Me encanta esta super técnica. ¡No! ¡Ah! ¡Qué tonto! Hemos podido combinarla. Se la para, ¿no? A ver si nos da tiempo a combinarla.
para tirar de Takitan. No sé cuál es esa super técnica, seguro que vosotros tampoco. Vamos a ver. Muy bien. ¡Final del partido! ¡Ah! Ya acaba el partido. Muy bien jugado. Instituto Raimon. 7-0, 5 goles en la primera parte, 2 en la segunda, con goles de Victor Blaze, goles de Michael, gol de JP, gol de Ricardo, gol de Roma y de quién más. No sé. Ah, bueno, me parece que me acuerdo de la super técnica de Roma, que era tiro ancestral. Puede ser. Tiro ancestral, algo así era. Bueno, pues muy bien. Suben los TP de Wan Li, de Victor, de Michael. Madre de 5 los TP. Madre mía. Joder. Muy bien. Los ganamos. Aquí está. Podemos pasar de aquí. Podemos pinchar jugadores del Instituto Raimond. Así que nos vamos donde está mi tía Silvia. ¿Y nos va a dar algo? ¿Nos da un objeto? Nos da un objeto, pues muy bien. Nos da un objeto, por lo tanto. Nos vamos a volver aquí. Y quiero volver. Volvemos a la caseta para ver qué nos ha dado. Tengo curiosidad. Mucha, mucha curiosidad. Ahí está, ahí veremos el objeto. ¡Wow! ¡El cartel del club! Qué bueno, qué nostalgia, tío. Mira, vamos a ver una cosa que no tiene otro sin asumarle de los Strikers. ¿Qué es esto? Que podemos ir jugador por jugador. Está esto, está Gaby súper contento. Está... ¿Qué hace, Wan Li? ¿Qué hace, tío? Está JP, está intentando volar. Está leyendo. Oh, mamá nos mira mal. Michael. Ay, está pensando. Está pensando en la quinta melodía de Mozart. Ahí está, se despierta. Y bueno, poco más que ver, más se van. Bueno, y aquí tenemos, vamos a poder fichar ya jugadores del Instituto Raimond. Y me diréis quién quieres que fiche. Dos jugadores como máximo. Y bueno, chicos, nos vamos a ver mañana. Espero que os haya gustado este comienzo de este nuevo Let's Play de National Eleven Go Striker 2013. Que me lo habéis pedido mucho, si aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado, espero que le deis cariño a esta serie, que le deis a like y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta la próxima!